现在春节联欢晚会正式开始，邀请了著名的艺术家侯宝林同志。你这块的表演，用户第一，质量第一，销售量第一。你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。刚打刚，车马光打刚。明天你是否能相信昨天你写的日记？明天你是否还惦记？过年前依旧弯弯的河，妹妹的安康。各位观众，亲爱的朋友们，我好想你们啊！常回家看看，回家看看，喇叭也不太响了，这车帮也该打打蜡了。
Bienvenidos a este programa especial de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. Hoy estamos aquí para transmitirles la señal en vivo de la gala de la fiesta de la primavera de CCTV. Acabamos de ver en directo el comienzo de la gala y durante las próximas dos horas les vamos a traer una variedad de actos y representaciones que incluirán cantos y danzas impresionantes. Antes que nada, quiero explicarles que en el programa de la gala figuran varios números de diálogo cómico, que es una manifestación artística muy popular en China, pero por su naturaleza es prácticamente imposible ser traducidos. Por eso, mientras se estén realizando estos diálogos cómicos, volveremos al estudio de CGTN en español para comentar sobre la gala y sobre la fiesta de la primavera, que es la celebración más importante para el pueblo chino. Me acompañan en el estudio dos de mis colegas del canal, Rubén Mato y José María Rodero, para compartir sus opiniones y experiencias sobre esta fiesta tradicional y sobre la cultura china. Señores, feliz año nuevo chino. Muy buenas noches, Usuario. Encantado de estar aquí en esta noche tan especial. Sí, claro. Feliz año a ti también y bueno, pues esperemos disfrutar de la noche, ¿no? Que desde luego promete. Bueno, vamos a ver. La gala de la fiesta de la primavera de CCTV se realizó por primera vez en la víspera del año nuevo lunar del año 1983 y con el paso del tiempo verla se ha convertido en toda una tradición familiar, tanto para quienes estamos en China como para los chinos del ultramar. La gala de este año 2017 ya es su 35 edición. Sin duda, esta gala con más de 4 horas de duración es el programa de televisión más visto del mundo. Según las estadísticas, el año pasado un total de 1.000 millones de personas vieron la gala de la fiesta de la primavera de CCTV en todo el mundo. Muchos segmentos de la gala se convierten en temas de discusión en el año nuevo, bien sea en las reuniones con familiares y amigos o en las redes sociales. Bueno, la primera pregunta la quiero hacer a Rubén porque sabemos que esta es el segundo año de usted de participar en este programa especial sobre la gala que hace nuestro canal. Y sabemos que Rubén ya lleva 3 años, ¿no?, viviendo en China y habla un chino perfecto. Bueno, no es perfecto, pero hago lo posible. Sí, claro, claro. Gracias. ¿Qué impresión le ha dejado la gala del año pasado y también qué perspectiva tiene sobre la de este año? Bueno, la gala de la fiesta de la primavera, las dos cosas que yo destacaría principalmente es que es una explosión de colores, una explosión de movimiento. Es realmente una gran representación de dos cosas, de lo que es la primavera y de lo que es en sí la celebración del Año Nuevo Chino y una celebración de la cultura china en todo su conjunto. Por un lado vemos todo tipo de actuaciones muy vistosas, pero sí, por otro lado la gala de la fiesta de la primavera también representa a todas las minorías étnicas que tiene China, representa tanto a mayores como a pequeños. Es una expresión del pueblo en su conjunto y de esta fiesta tan especial. Y sobre todo podemos ver las estrellas más famosas del año pasado. Van a aparecer en la pantalla de la gala. ¿Qué perspectiva tiene usted, José? Bueno, básicamente yo soy profano en todo esto, no soy experto como Rubén, que ya lleva aquí un tiempo. Entonces, pues bueno, me han contado que es muy espectacular. Yo llevo 1.5 años en China, pero el año pasado no pude ver la gala. Entonces, pues bueno, pues eso, con mucha expectación. Desde luego, por lo que me han prometido, en la primera actuación, vamos, lo cumple. O sea, como decías tú, espectacularidad, un montón de gente, bailes, luz, sonido, de todo. Entonces, pues bueno, esta es una tradición muy importante, se ha convertido en una tradición muy importante en China y bueno, pues espero pasarlo bien. Bueno, y sabemos que ustedes dos vienen de España y tengo la duda de que si existe algún programa televisivo igual, de la igual manera en España o no. Bueno, en España tenemos también una gala en Nochebuena, una gala en Nochevieja, pero desde luego no son tan espectaculares como esta. Es verdad que hay cantantes también que van, que participan. Normalmente está pregrabada, esta es en directo, y desde luego, pues desde luego, sabemos, este elemento tan espectacular al que China nos tiene acostumbrados en cada evento que organiza, no lo hay en España. Bueno, sí, creo que aún de diferentes formas, pero el ambiente festival es lo mismo. Para sorprender a la audiencia, los detalles de la gala siempre se mantienen en secreto hasta ahora, esta noche vieja. Nuestra reportera Li Ping nos trae más detalles del cuarto ensayo de la gala. Veamos.
Según los organizadores, en esta edición de la gala habrán 40 espectáculos, incluyendo canciones, bailes, cortas comedias, diálogos cruzados e incluso las óperas tradicionales. Me llamo Isupu Jiang y soy de la región autónoma uigur de Xinjiang. Vamos a representar una danza de diferentes estilos de minorías étnicas. Llevamos practicando más de un mes. No nos sentimos cansados porque apreciamos mucho esta oportunidad y nos gusta mucho este espectáculo. Soy actor de la obra Caballero Viejo de la Ópera de Beijing y me llamo Li Po. Es todo un honor participar en la gala de la fiesta de la primavera de CCTV. Hemos participado en varios ensayos. Cada fecha impar venimos a practicar. También los maestros más conocidos de las óperas tradicionales y locales actuarán en este espectáculo. Lo que interpretaré es una selección del tema de la ópera de Beijing, Montaña de Tingyun. Vamos a representar dos espectáculos. Uno es el baile de apertura y el otro se llama A Movernos. Me llamo Jiang Shan. Nuestro grupo está muy emocionado por participar en la gala de Año Nuevo Lunar del Gallo. Nuestro programa se llama A Movernos. Cada año la gala cuenta con la presencia de grandes estrellas de televisión y durante el ensayo de este año nos encontramos con nada más y nada menos que el actor de fama mundial Jackie Chan. Hemos estado preparándonos desde hace mucho tiempo. Yo me incorporé al equipo en el ensayo y les enseñé algunos gestos con las manos, como regrabar y hacer mezclas de audio, algo que no es ni muy fácil ni muy difícil. Me gustaría agradecer a todos los trabajadores detrás de las escenas por ayudarme a organizar a tantos estudiantes universitarios. Es el programa televisivo más popular de China. Esta gala tuvo una gran acogida desde su nacimiento en el año 1983. Según las estadísticas, el año pasado un total de 1.000 millones de personas vieron la gala de la fiesta de la primavera de CCTV en todo el mundo. Este año, para corresponder con el último desarrollo de la sociedad, se registrarán más innovaciones en la gala. Este año hemos innovado, no solo en los espectáculos, sino también en la estructura general del repertorio, especialmente en temas como comedias cortas, diálogos cruzados, bailes y canciones. No tememos a las críticas, solo espero que los comentarios no sean tan graves. Veo esta gala como un regalo que acompaña al público en la víspera del Año Nuevo Chino.
Profano, bienvenidos de vuelta. La pantalla estaba llenita de gallitos. Bueno, la danza de los niños fue bastante bonita. Y la representación que acabamos de ver está titulada como Jinji Bao Xiao, que es un chengyu. Chengyu es literariamente palabras chinas generalmente compuesta por cuatro caracteres. ¿Saben qué significa? Bueno, creo que los tenemos aquí, detrás de mí, aquí están. Sí. Este es un típico dístico chino que se coloca en las puertas de las casas, también con frases. Y esta es efectivamente Jinji Pao Chun, que significa el gallo dorado anuncia la primavera, ¿no? Sí. Me parece que significa, corregidme si no es así, porque efectivamente yo soy principiante en esto. Entonces todo esto tiene que ver con el gallo, que es un animal que está considerado pues fiable, diligente, puntual. Es un animal que tradicionalmente siempre ha estado muy unido al ser humano. Con la llegada del año nuevo lunar, se inaugura el año del gallo. El signo del gallo en el horóscopo chino corresponde a los nacidos en el 69, el 81, el 93 o el 2005, si sucede cada 12 años. El gallo es una de las primeras aves de corral en ser domesticadas por el ser humano. Desde la antigüedad, tiene una relación muy estrecha con la gente y un gran impacto en las costumbres tradicionales sociales. Dentro de los 12 horóscopos chinos, el gallo es la única ave doméstica. Ahora llega el año del gallo, que es un signo muy bueno en la cultura tradicional de China. La pronunciación del carácter chino ji es la misma que el ji, que significa mucha suerte. Por eso, en la antigua China, el primer día del año nuevo lunar también se conocía como el día del gallo. En las puertas se dibuja la imagen de un gallo para dar comienzo al nuevo año. El inicio del día también lo trae el gallo, el cacareo nos trae el alba. Por eso, en la cultura tradicional china, el gallo tiene una posición muy alta y un significado muy bueno. En la antigüedad no había reloj. El cacareo del gallo en la madrugada anunciaba a la gente el comienzo del día. No solo servía como reloj para los campesinos, sino también para la vida pública. Siendo el signo de la madrugada y el despertar, el gallo siempre ha tenido una imagen positiva en la mente de la gente. En China,
El gallo tiene cinco virtudes. Su cresta representa la civilización. Su carácter agresivo representa la valentía. Su pata, la marcialidad. Al compartir su comida con los demás, también representa la bondad. Y el hecho de que su función sea la de despertar y que nunca se demore, lo sitúan como representante de la credibilidad. Son las cinco virtudes que tiene el gallo que son también respetadas por el ser humano. Como símbolo de valentía, tenacidad y diligencia, el gallo ya se ha convertido en uno de los horóscopos chinos favoritos entre los chinos de todo el mundo. Al comenzar el año nuevo lunar, para expresar el sentimiento hacia el gallo, diseñadores chinos ofrecen una gran variedad de obras basadas en la imagen del gallo. Juegos tradicionales de té, guantes, accesorios, altavoces y aplicaciones para el celular, etc. Todo muestra una combinación de la belleza de lo tradicional y de la moderna imagen del gallo. El refrán chino Jinji Baoxi quiere decir que el gallo dorado es el portador de buenas noticias. Y ese proverbio que utilizamos para desearle a toda nuestra audiencia la mejor suerte. Y esperamos que tenga un año lleno de amor, esperanza y felicidad. ¡Feliz año del gallo! Bueno, bienvenidos de vuelta. Hemos hablado bastante sobre el zodiaco chino del gallo, que estamos entrando en el año del gallo. En primer lugar, le quería preguntar a ustedes, ¿saben cuáles son los 12 zodiacos chinos? Empezamos a contar. Primero, rata. A ver, vamos a ver. Rata, buey, tigre, conejo, dragón, el dragón, y serpiente, caballo, oveja. El mono, el gallo, el perro y al final el cerdo. Sí. Y hemos hecho un poco de trampa, hemos mirado lo que teníamos apuntado. Hemos dicho que ahora nos encontramos en el mono, pero pasando al año del gallo. ¿Saben qué significa estos dos zodiacos chinos? Bueno, el mono... Mono primero. Sí, el mono, bueno, está considerado un animal muy avispado, muy ágil, inteligente. Entonces... Hay mucha gente, por ejemplo, que quiere tener hijos en el año del mono. De hecho, hay mucha gente que ha tenido hijos en el año del mono. Por eso, porque quieren que sus hijos pues eso, sean inteligentes, sean sociables y demás. Entonces, pues esto es bastante, bastante interesante porque este tipo de signos pueden... Bueno, pueden cambiar, pueden hacer que aumente la natalidad o que disminuya, dependiendo del año, ¿no? También, bueno, sí. Tiene que ver con el fin de la política del hijo único en China, pero es verdad que influye mucho. Yo el año pasado entrevisté a unos cuantos padres chinos y decían que se iban a empeñar mucho en tener este año un hijo que fuera mono. Bueno, aquí también tengo algunos caracteres, especialidades del mono, que son inteligentes, ágil de pensamientos y también de piernas, son bastante apasionados, responsables, tienen autoconfianza en sí mismo y también sabe traer alegría a los demás. ¿Qué sabe usted del mono? Pues, una de las cosas que sé del mono es que es un animal muy colaborativo. Los monos normalmente suelen vivir en grupo y suelen ayudarse mucho los unos a los otros. Te voy a contar una leyenda que me conozco, una leyenda china tradicional que se llama el mono que rescata la luna. Ah, Hou Zilao Yue, en chino. Hou Zilao Yue, exactamente, esa es la leyenda. Un día estaban una serie de monos en el bosque tranquilamente y uno de ellos vio en el fondo de un pozo el reflejo de la luna. Pero él no sabía que era el reflejo, pensaba que era la luna de verdad. Sí. Entonces llamó al resto de sus monos, al resto de sus compañeros, ahí vemos que realmente es un animal muy colaborativo porque llamó al resto de sus amigos para que participaran y agarrándose los unos a los otros fueron bajando hasta el fondo del pozo. Se colgaron uno tras otro para llegar al agua. Efectivamente. Y al final descubrieron que no es la luna verdadera. Al final descubrieron que nada, que no era la luna, era un simple reflejo y estuvieron un poco tristes, pero al volver arriba se contentaron con simplemente mirar al cielo y ver que la luna todavía estaba allí. Bueno, qué lindo, muy lindo. Bueno, queridos televidentes, ahora en la pantalla pueden ver un calendario de años donde pueden descubrir qué zodiaco chino tiene usted. Cada 12 años será una circulación. Veamos.
bienvenidos de vuelta. A continuación les quería preguntar qué horóscopos chino tienen ustedes. Primero, José. Sí, bueno, yo tengo el dragón. Que ah, yo dragón. Esto, el dragón. Yo esto no Ay, lo sabía antes de venir a China, lo desconocía, pero parece ser, está mal que yo lo diga, pero que es el mejor de todos los signos del zodiaco. Porque los chinos nos creemos descendientes del dragón. Pues sí, no, sí, bueno, es un animal, tengo aquí apuntadas, bueno, es un animal mítico, es una criatura mítica, de hecho es la única del horóscopo chino que es una criatura mítica, y bueno, tengo aquí apuntadas una serie de características, sabemos que tiene características positivas y características negativas, como todos los signos, luego os diré las vuestras, seguramente las negativas también, pero bueno, el dragón, bueno, pues es una criatura que encarna la fuerza, el poder, pues bueno, la inteligencia, también el éxito, la fortuna, no sé si encaja mucho conmigo, pero bueno, eso es lo que es el dragón. Depende de las cosas malas que digas de nosotros. Sí, sí, sí. Pero también el dragón, la parte negativa que tiene es que puede ser un poco impaciente, un poco egocéntrico. Entonces, pues bueno, hay que conocerse y hay que saber equilibrar las dos partes, ¿no? Aquí solo tengo las palabras muy buenas del dragón, sí, ¿no? Como tú, que tiene muy buena salud, honrado, recto, romántico y no se entrega a la derrota. Y también, en una palabra, en un carácter fuerte. Muy bien, pues oye... No lo creo, no corresponde nada contigo. Bueno, pues oye, yo soy un caballo. Ah, caballo, trabajador. Exactamente, aunque no sea un signo tan famoso como el signo de José María, creo que es un signo bastante querido por los chinos en general. Sí. Suelo recibir buenos comentarios por ser un caballo. Se cree que somos los caballos alegres, divertidos, como bien has dicho, trabajadores, y que nos encanta la vida social. El punto negativo que yo sé es que quizá hablamos demasiado, y creo que es verdad, yo a veces me paso un poco hablando, si hablo demasiado, que alguien me diga que me calle, pasa nada. Y también tengo impresión sobre el caballo, que puede ser un buen amigo tanto en la vida como en el trabajo. Yo lo intento, efectivamente. Yo nací en el año de rata. La rata tiene es un carácter muy bueno, que tiene intuición fuerte, y también rápida respuesta, curiosidad por las nuevas cosas, y también es trabajadora, porque no duerme por la noche trabajando, buscando la comida, y puede contenerse bien ante las tentaciones. Y sobre la leyenda de por qué la rata ocupa el primer lugar de los 12 zodiacos chinos. Hay una leyenda, porque hubo una carrera de todos los animales a ver quién puede llegar primero al destino, y se elige a los 12 primeros al llegar al destino. Pero la rata quiere ser un miembro de estos 12 miembros, pero se conoce muy bien por su pequeñez. Es imposible llegar en los primeros 12, ni pensar siendo 12 tampoco. Y al final descubrió que el buey es un chico muy bueno, y le pidió estar en su cabeza, soportándose con sus cuernos del buey, y el buey lo lleva hasta el final. Pero antes de llegar a la final, al punto final, la rata saltó de la cabeza del buey, llegando al primer puesto. Así podemos notar la astucia de la rata, y también el honrado, el buen corazón del buey, ¿no? Yo creo que es un animal muy astuto, la rata. Y quería contarte también a ti y a José María una leyenda también, ahora que has mencionado que el dragón puede ser un poco egocéntrico a veces, es un símbolo. Que sí. Quiero contarte una leyenda que tiene que ver con el gallo y con el dragón. La leyenda que acabas de contar de la carrera de los animales es una de las varias leyendas que hay dentro de la mitología china para explicar cuál es el origen de los 12 signos del zodiaco chino. En una de esas leyendas, existe una interacción especial entre el gallo y el dragón. El gallo pues simplemente estaba esperando a que el dios Jade anunciara cuáles son los 12 animales, y el dragón tenía un poco de miedo porque creía que era demasiado feroz, tenía un aspecto El dragón, miedo imposible, el dragón es estupendo, él no tiene miedo. Quieras que no, incluso los dragones pueden tener un poco de falta de confianza a veces. Y tenía un poco de miedo de que al dios Jade no le gustara mucho ese aspecto tan feroz que puede tener a veces. Entonces decidió pedirle prestado al gallo su cresta, que le llaman también su corona, para hacerlo un poco más amigable. Entonces el gallo dijo, bueno, vale, te la voy a prestar, a ver si tienes suerte y eres seleccionado como uno de los 12 animales. Se la prestó, y lo que el gallo no se esperaba es que el dios Jade escogió al dragón antes que al gallo. Lo escogió antes que a él.
Entonces, cuando acabó la selección, el gallo se enfadó mucho, empezó a cacarear, y el dragón pues simplemente se fue volando, riéndose un poco, y el gallo...都记得我们经历的坎坷，岁月长河，冬去的浪漫还是长歌，让青春相伴引领你我，我相信心中的阳光。 在此刻，浓情化作一杯酒，敬我的亲人和朋友。在此刻，声声祝福涌上心头，愿天下父母健康长寿。岁月长河，冬去的浪漫还是长歌。 让青春相伴引领你我，我相信心中的阳光永不会褪色。永恒的情在时空穿梭，越是风雨，越是信手紧握，爱相。 Bueno, bienvenidos de vuelta. A Hugo y Vanca los conozco como muy buenos actores, pero no sabía que cantan también muy bien. Creo que se hicieron famosos no solamente por su buena apariencia, sino también por sus esfuerzos. Sobre todo, que yo sepa, Hugo en el año 2006 tuvo un accidente que casi le deshizo el rostro, ¿no? Efectivamente, Hugo es un shanghainés que desde los 16 años estaba ya en la televisión regional de Shanghai haciendo de presentador de un programa y en un momento determinado tuvo un accidente y su historia es bastante trágica por este hecho debido a que a pesar de que tuvo el accidente después de la operación para ayudarle a reconstruir sus facciones, sí. Pues volvió a tener éxito. Entonces es una historia que todo el mundo conoce, todo el mundo que sigue a Hugo y...
Y pues es realmente increíble. Y sobre todo me parece que después de las operaciones, ahora es mucho más guapo que antes. Ha sido, al final, como decimos en España, no hay mal que por bien no venga. Bueno, qué bien. Y además de Hugo hemos visto a Wang Kai, que también es un actor bastante famoso, sobre todo durante los últimos años, por una telenovela que se llama Huan Le Song, en inglés es Ode to Joy. Efectivamente, en esta oda a la felicidad, como lo podríamos traducir en español, pues Huan Le Song es el nombre, de hecho, del complejo de apartamentos donde viven cinco chicas que vienen de ambientes muy diferentes, cada una de ellas. Sí. Entonces, al público lo que le resulta interesante es la interacción entre cada una de ellas, cuáles son los problemas, cómo ven la vida cada una de ellas teniendo estos cinco ambientes diferentes. Y pues como hemos visto en la primera actuación, eran ellas las que cantaban con los TFBoys, este grupo tan famoso de China, ¿los conoces? Lo llamamos carne fresca. Los Xiaoxianru. Sí, Xiaoxianru en chino. TFBoys significa The Fighting Boys. Efectivamente. Refleja su espíritu de seguir trabajando. Sí, uno de los temas en los que trabajan mucho sus canciones es el de trabajar por conseguir sus sueños. Sí. Es por ello que entre la gente más joven, entre los adolescentes, tienen muchos seguidores, porque reflejan todos estos sentimientos de crecer siendo felices, de ese amor más juvenil, de me gusta una chica, todas estas cosas que todos hemos vivido con sus edades, pero también representan la cultura del esfuerzo, de que tenemos que esforzarnos por conseguir nuestros sueños. Por eso se han ganado toda una serie de público entre los más jóvenes pequeños chinos. Y además creo que estos tres chicos de muy menor edad, además de ser estrellas del mundo, también están estudiando en las escuelas y también cada uno tiene muy buenas notas. Así se hace buen ejemplo para los adolescentes. Efectivamente. Los adolescentes necesitan a este tipo de ídolos. Es así. Y de hecho no es muy común ver que, aparte de la última canción de la gala, que es Nan Wan Jin Xiao, no hay muchos grupos que suelan repetir muchas veces en la fiesta de en la gala de CCTV, de la fiesta de la primavera. Y el año pasado ya vimos una actuación de los TFBoys y este año hemos visto que han vuelto a aparecer. Por lo que realmente estos chicos lo están haciendo muy bien. Sí. ¿Qué sabe, José? No, bueno, yo a esta gente no la conozco demasiado porque llevo poco tiempo en China y no sigo a este tipo de grupos, ¿no? Pero me parece una buena idea por parte de los organizadores de la gala incluir a este tipo de grupos que atraen pues un montón de fans muy jóvenes o a seguidores de series de televisión, como por ejemplo estos actores y estas actrices que hemos visto en estas dos canciones. Bueno, como forma de incluir a todo tipo de públicos en esta gala y que esta gala también tenga un futuro y sus audiencias y demás, porque en principio podría ser una gala cuyo contenido atraería más a personas más mayores, ¿no? De edad más avanzada. Entonces con esto, pues bueno, intentan un poco incluir a todos los grupos de edad y me parece pues lo lógico, ¿no? Y me parece que está muy bien. Y en la primera parte del programa, además de hemos visto las cinco bellezas de Huan Le Song y también TFBoys, también hemos visto seis artistas, seis acróbatas. La acrobacia de China es muy famosa a nivel mundial porque han ganado muchos premios en las escenas internacionales. La gente de la aldea, del lugar de Wuqiao, de la provincia de Hebei, al lado de la ciudad de Beijing, son muy famosas por su buena acrobacia. Y la gente de allí, desde la niñez, empieza a aprender, a practicar la acrobacia. Dicen que cada uno de esa aldea sabe hacer algunas partes de la acrobacia. ¿Qué saben de la acrobacia china? Bueno, la acrobacia china desde luego es muy conocida en todo el mundo, es una técnica muy tradicional en China, tiene cientos de años de historia, tiene siglos de historia, a lo largo de muchas dinastías se ha ido perfeccionando, luego se perdió un poco, pero luego con el advenimiento de la nueva China se ha recuperado y la verdad es que es una tradición muy bonita, muy espectacular, muy dada a este tipo de eventos, de shows y bueno, a mí me recuerda un poco una mezcla del Circo del Sol, una mezcla de esto que tenemos en España que se llaman los castellés, que son estos castillos humanos, ¿no? Bueno, es gente que sube por encima de otra pirámide y demás. Pirámide humana se llama. Sí, sí. Entonces, pues bueno, son torres humanas. Y la verdad es que está muy curioso y sobre todo, pues bueno, añade ese elemento de espectacularidad que es muy importante.
Bueno, estamos en la noche más importante del año para los chinos y a continuación vamos a conocer la historia de esta gran fiesta tradicional de China. La fiesta de la primavera tiene una larga historia de casi 4.000 años. Basada en el calendario lunar utilizado tradicionalmente en China, las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día 15, cuando se celebra la fiesta de los faroles. Para todos los chinos, la víspera del año nuevo chino es el apogeo de la celebración. No importa cuán lejos se esté, todos intentarán regresar a sus pueblos natales para reunirse con los padres, los abuelos y cenar juntos en la misma mesa a la vez que se hacen ofrendas a los antepasados. La celebración de esta fiesta en idioma chino se dice guanyan o sobrevivir a nian. Pero ¿qué significa nian? Ahora ustedes lo van a conocer a través de una leyenda. Veamos. Existe una leyenda sobre el origen de nian. En la antigüedad existía un feroz monstruo llamado Nian, que en la última noche del año lunar iba de aldea en aldea y de casa en casa, buscando a personas para saciar su hambre. Una de esas noches, Nian llegó a un poblado y se sorprendió con dos pastores jugando con látigos. Al oír los chasquidos que producían, huyó aterrorizado. Luego fue a otra aldea y cerca de la entrada de una casa, vio tendida una prenda roja. Sin saber de qué se trataba, echó a correr despavorido. Al llegar a la tercera aldea, la luz de los faroles de una casa lo deslumbró y el monstruo volvió a salir corriendo. Así fue como la gente supo que Nian tenía miedo a los chasquidos, al color rojo y a los faroles. Desde entonces, para ahuyentarlo y protegerse de él, la gente comenzó a tirar petardos, a colgar tiras de papel rojo con dísticos y a encender faroles. Poco a poco, todo eso fue convirtiéndose en una tradición y en una forma de celebrar el comienzo del año nuevo lunar. No importa cuán lejos se esté, todas las personas buscarán regresar a sus pueblos natales para reunirse con los familiares. Por lo tanto, la cena de ese día no solo es un banquete, sino una gran oportunidad para compartir en familia. Los ravioles chinos son el platillo tradicional de la fiesta de la primavera. En el norte del país se preparan en la noche vieja y se comen cuando el reloj marca la medianoche. Para desearse buena suerte, las personas a menudo agregan al relleno de los ravioles monedas, caramelos, castañas, dátiles o semillas de maní. Cuando a alguien le toca un raviol con una moneda en su interior, se cree que ganará mucho dinero en el nuevo año. Si le toca uno con un caramelo, su vida será dulce. Y cuando le toca uno con semillas de maní, tendrá buena salud y vivirá una larga vida. Bienvenidos de vuelta. Sobre el Nian y sobrevivir el Nian, Guanyan, en chino sabemos que José María tiene mucha experiencia en este sentido. Bueno, para mí le tengo mucho cariño al Nian. Yo desde luego lo desconocía antes de llegar a China, pero le tengo mucho cariño porque el año pasado tuve que hacer un trabajo sobre esto y entonces, bueno, con unos compañeros chinos y tuvimos que buscar un disfraz de Nian, que es bastante complicado porque no sabíamos muy bien cómo disfrazar a esta persona de Nian. Fuimos a grabar, era un vídeo, fuimos a grabar a un bosque, fue muy divertido. Entonces le tengo mucho cariño a esta historia de, bueno, de este monstruo terrible, devorador de hombres, ¿no? que viene en la última noche del año. Me parece bastante significativo porque esta historia del Nian explica o es la base para explicar otra serie de tradiciones que tenemos en China y que son muy importantes, como por ejemplo lo del color rojo que ahuyenta al Nian, lo de los petardos, tirar petardos esta noche es una cosa muy importante, muy tradicional, también se hace porque tradicionalmente ahuyenta al Nian. Entonces, pues bueno, me parece una historia muy bonita y que yo desconocía y que estoy encantado de conocer. Sí, de esta leyenda, no creo que el Nian, este monstruo, es tan fuerte, tan feroz como la gente pensaba, porque tiene mucho miedo por todos, por el ruido, por el color rojo. Es bastante débil, ¿no? A mí una de las cosas que más me llaman la atención del Guo Nian es precisamente este juego de palabras, ¿no? Guo significa pasar, sí, y Nian pasar significa año, pero también significa este monstruo, ¿no? Entonces, cuando pasa el monstruo, significa que pasamos al año nuevo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el idioma chino siempre tiene todas estas cosas tan interesantes. Muchos rituales, muchas leyendas están también incluidos en la lengua, ¿no? En el idioma. Y yo creo que por eso el idioma chino es un idioma tan bonito. Uh-huh. Bueno, hemos dicho que el concepto más importante para toda la nación china en esta fiesta es la reunión, reunirse con toda la familia, sea
cuán lejos uno se esté, va a tomar avión, tomar tren, tomar bus, muchos métodos para llegar a casa, para reunirse con la familia. ¿Saben por qué? Sí, efectivamente, se trata de uno de los movimientos migratorios más grandes del mundo. Uno de ellos, bueno, se llama el Chunyun. Sí. Pero existe también un concepto muy importante dentro de la fiesta de la primavera que se llama el Tuanyuan. Sí. Este concepto es algo tan sencillo como reunirse la familia entera, pero en China, por supuesto, viene acompañado de toda una serie de tradiciones y de toda una serie de cosas que se hacen. Se trata de volver a casa, pero no solo de volver a casa, sino de visitar a los familiares, llevarles regalos. Para los jóvenes también significa explicarle a sus padres cómo les va la vida en las grandes ciudades si viven lejos de casa, explicarles qué ha pasado durante el año. Se trata del único momento del año para muchos chinos, porque viven muy lejos, que tienen de regresar a casa y de compartir y de fortalecer el enlace familiar que tienen con sus padres, con sus hermanos, con el resto de su familia. Hay familiares lejanos que solo se ven entre ellos durante esa época. Por eso este concepto del Tuanyuan es central, yo creo, no solo para la fiesta de la primavera, sino para el conjunto de la cultura china. Usted tiene mucha razón, porque además de esta fiesta tan importante, sabemos que China tiene muchas otras fiestas tradicionales, como por ejemplo, también se reúne, los chinos también nos reunimos en la fiesta de medio otoño. Sin embargo, como usted ha mencionado, creo que la fiesta de la primavera es la única oportunidad del año para los chinos de una reunión tan completa para los chinos, sí, para celebrar. Sí, yo creo que bueno, esto tendría también un paralelismo con España y seguramente con muchas partes de América Latina, más que con la Nochevieja, con la Nochebuena, ¿no? En España nos solemos reunir las familias en Nochebuena, precisamente porque es una fiesta más familiar, ¿no? La Nochevieja a lo mejor es para celebrar en la calle, con amigos y demás, y con tomar las uvas y todo esto, pero la Nochebuena es para pasarla en familia, y entonces pues efectivamente pues hay mucha gente que viaja a sus lugares de origen para reunirse con sus familias. En España somos 40 y pico millones de personas, en China 1.200 o 1.300, entonces, claro, toda esta población en movimiento pues provoca pues el mayor movimiento migratorio, digamos, por unos días del mundo, que es lo que se conoce como el Chunyun. Entonces, pues bueno, esto hace que los transportes tengan que estar muy bien preparados, porque si no, bueno, desde luego a veces se colapsan, porque es que hay muchísima gente intentando moverse, pero bueno, últimamente se han facilitado este tipo de movimientos. Ahora puedes comprar, por ejemplo, los billetes a través de aplicaciones en el móvil, cosa que lo hace bastante más fácil, ¿no? Leía hace poco una historia, hace unas semanas, sobre un hombre de escasos recursos que quiso volver a su lugar de origen, pero no tenía dinero para pagarse el tren, entonces dijo, bueno, pues me voy en bicicleta. Entonces En bicicleta. Entonces, pero su pueblo natal no tiene que estar muy lejos. Estaba muy lejos. Estaba cuando la policía, cuando la policía lo encontró, este hombre llevaba un mes en la bicicleta por las carreteras de China. Había recorrido 500 kilómetros, pero el problema es que los había recorrido en dirección contraria. Entonces, cuando pobrecito. Lo encontraron, claro, pobrecito, madre mía. Cuando lo encontraron, la policía le hizo el favor de pagarle el billete a su pueblo para que pudiera celebrar el fin de año con su familia. Pero bueno, yo creo que esto, aparte de la anécdota, creo que muestra la importancia para los chinos de esta reunión familiar, ¿no? Sí. Lo primero que piensan, yo creo, los chinos en cuanto dices fiesta de la primavera o Guanyin, la primera palabra es huijia, volver a casa. Sí. Es lo que yo creo que todo el mundo piensa en primer lugar. Por eso creo que efectivamente esa historia que has contado, José María, es muy buena para ilustrar esta importancia, ¿no? Aparte, como hablábamos antes de la lengua, el término Tuanyuan también significa eso, es el equipo al completo, el equipo a lo redondo, el equipo junto, de nuevo en casa, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre el fenómeno de Chunyun, es transporte nacional entre las provincias, un gran número de migración humana del planeta, la mayor migración de la humana en la que se conseguía en las estaciones de trenes, pero ahora uno puede comprar por internet, con teléfono o también por aplicaciones de teléfono móvil. Con todas estas formas uno puede comprar los billetes, y aunque el viaje es largo y duro, pero cada uno tiene esperanza
en el corazón y sonrisa en la cara para una reunión familiar con toda la familia después de un año duro de trabajo en las afueras de su pueblo natal. Yo creo que eso, esas medidas promocionadas por el gobierno, pero no solo desde el gobierno, sino que también las empresas han intentado hacer este sistema lo más eficiente posible, de tal manera que incluso si alguien cancela su billete a su pueblo natal, ese billete está casi automáticamente disponible para que otra persona lo pueda comprar. Y yo creo que eso convierte el sistema de ferrocarriles de China en uno de los más eficientes del mundo, con una eficacia demostrada, porque realmente cada año por estas fechas se mueve muchísima gente. Y la logística que tienen que tener en cuenta las autoridades para este asunto, yo creo que hay muy pocos países en el mundo que se la puedan imaginar. Sí, sí, totalmente. Y aún así hay que darse prisa, porque si no te quedas sin billete, ¿no? Las colas porque son inmensas. Son muchos cientos de millones de personas intentando trasladarse, ¿no? Entonces, pues desde luego hay que darse prisa, porque si no, te quedas en Pekín. Que hay muy poca gente que se quede en Pekín. Sí, sí, sí. Porque, bueno, los igual pequineses. Muchas, sí, los pequineses, bueno. Pero hay, seguramente los... Woo!
Bueno, bienvenidos de vuelta. Seguimos la cámara hasta Liangshan, donde es un lugar que tiene más de 10 minorías étnicas de China. Y la minoría étnica más grande de esa zona es la minoría étnica Yi. ¿Qué saben ustedes de ese lugar y también de Yi, del etnia Yi? Pues efectivamente, Liangshan, que está situado en la provincia de Sichuan, sí, es un lugar con una gran variedad de etnias. Una de las cosas que comentábamos al principio de este programa es que la fiesta de la primavera y la gala de CCTV tienen una gran representación de minorías étnicas. Entonces, pues la etnia Yi es una etnia que generalmente se asienta en montañas, tradicionalmente estaban asentados en las montañas, y es muy curioso, un dato importante que mencionar, su idioma tiene 6 variedades diferentes de dialectos y ninguno de ellos es ininteligible entre sí mismo. Es decir, que una persona que hable un dialecto Yi no puede entender otro dialecto Yi. Esto es debido a que las montañas generalmente cuentan con espacios y distancias muy largas y no había tanta comunicación como para que el idioma se desarrollara de la misma manera. Esto realmente es una representación de lo diversas que son las etnias en China. Hay que recordar que hay 55 minorías étnicas, además de la etnia mayoritaria, que es la etnia Han, y que cada una de ellas tiene... Soy yo. Efectivamente, vale. Tú eres la mayoría de los chinos somos de la etnia Han. Una gran mayoría de los chinos son de la etnia Han, efectivamente. Y cada una de las etnias tienen sus propias costumbres, sus propios festivales, sus propias ropas. Tienen toda una serie de subculturas, entre ellas que siempre salen durante la gala de CCTV de la fiesta de la primavera. ¿Qué sabe usted? Sí. Bueno, como dice Rubén, efectivamente para China es muy importante, y lo demuestra en la gala de CCTV cada año, incluir a todas las minorías étnicas, ¿no?, en la gala. Entonces, por eso esta
conexión con Sichuan, que es una de las zonas donde hay una mayor cantidad de minorías étnicas y que además suponen un mayor porcentaje de la población, ¿no? De la etnia ahí, como comentabas, bueno, está muy asociada con el fuego. Sí. De hecho, tienen un festival que es el de la antorcha de fuego y, vamos, todo lo que veíamos ahí era fuego, ¿no? Para que os hagáis una idea, para que los telespectadores se hagan una idea de la variedad de etnias que hay en China. Bueno, esto es un poco una exageración, pero a mí una vez me preguntaron si era chino, por si era, si es un poco exagerado. Yo tampoco me lo podía creer, desde luego nunca me lo habría esperado, pero si era, pues, de la parte oeste de China, ¿no? De la zona uigur y demás. Entonces, pues bueno, me parece esta representación de todas las etnias, pues me parece muy positivo, ¿no? Bueno, hemos visto cómo pasan esta fiesta tan importante la gente de la etnia, de la minoría étnica de Yi. Ellos danzan con fénix de fuego, todo muy bonito. Sin embargo, tenemos que reconocer que cada lugar, cada familia, cada zona tiene su propia forma para celebrar esta fiesta. Rubén lo conoce bastante, ¿no? Efectivamente, Ushuaï no solo son las etnias, cada una de ellas tiene su forma de celebrar la fiesta de la primavera, sino que también distintas zonas de China tienen su propia manera de celebrar la fiesta de la primavera. Y uno de los públicos que más disfrutan durante esta época son los niños. Ajá. Yo en esta ocasión he ido a un distrito antiguo de Beijing para averiguar por qué la fiesta de la primavera es un evento tan importante en las memorias de todos los chinos, y una de esas razones es porque lo disfrutan desde la infancia con tradiciones, costumbres populares y otras cosas que vamos a ver en el siguiente reportaje. En el norte de China, el frío es uno de los temas más omnipresentes en el duodécimo mes del calendario lunar. Pero eso no significa que las calles de los antiguos distritos de Beijing estén totalmente vacías. De hecho, salir es de extrema importancia para los beijineses. El plato principal de la fiesta de la primavera son las celebraciones, y es por ello que antes, durante e incluso unos días después del Año Nuevo Chino, centros culturales y vecindarios de toda China organizan actividades para transmitir las costumbres locales a la siguiente generación. En el norte de China estas costumbres son muy dulces. El tanjulú es el nombre de esta fruta de espino o acerola caramelizada y embrochetada. Se trata de una antigua profesión callejera de Beijing que la comunidad quiere conservar. Este dulce forma parte de los recuerdos de la infancia de la mayoría de los beijineses. Esta fruta se llama acerola. Generalmente la embrochetamos con estos palillos y la introducimos cuidadosamente en esta mezcla de agua caliente y azúcar. Así la fruta se ablanda y el exterior se carameliza. Es importante enseñar a los niños a tener cuidado con el proceso de cocinado, mientras que los adultos se toman un descanso y disfrutan también de este dulce que les recuerda a la infancia. La verdad, está muy bueno. Si hay algo todavía más omnipresente que el frío durante la fiesta de la primavera es el carácter fu. Es una costumbre tradicional el reproducir mediante un molde y tinta este importante símbolo que se cuelga desde tiempos antiguos en paredes, marcos, puertas o en cualquier parte para desear felicidad en el año que entra. Su origen tiene connotaciones relacionadas con la suerte y la salud. Bueno, y ahora vamos a visitar al Chui Tan Ren, que es una palabra en chino que significa el hombre que sopla el azúcar. Y ahora, en muy pocos segundos, van a saber por qué. Los niños intentan adivinar cuál será la figura que saldrá de esta espesa pasta hecha a base de azúcar. Como si fuera vidrio, el hombre sopla a través de una pequeña boquilla de azúcar al tiempo que moldea la pasta. Esta se infla y toma la forma de uno de los animales del horóscopo chino, generalmente el del niño. Se trata de otra antigua profesión que se desea conservar.
En la escuela, nuestra profesora nos enseñó que nuestras costumbres populares son una tradición con una historia de muchos, muchos años. Son la inteligencia colectiva de nuestros antepasados, por lo que creo que tenemos que esforzarnos por protegerlas, transmitirlas y hacerlas más populares. Es así como, una vez más, el legado de las tradiciones durante la fiesta de la primavera se transmite y los niños llenan sus memorias de preciosos recuerdos que llevarán consigo toda la vida. Ahora, a seguir celebrando. Rubén Mato, CGTN en español, Beijing. Bueno, bienvenidos de vuelta. Rubén, en el vídeo hemos visto que usted ha probado tantas técnicas divertidas, como por ejemplo imprimir el carácter fu, hacer figuras con azúcar y también comer esa, ¿cómo se llama? La acerola. Ah, sí. El tanjulú, ¿no? ¿Le gustó? Me gustó mucho, la verdad. Era la primera vez que lo probaba en ese vídeo que acabamos de ver. El tanjulú tenía un poco de miedo. Digo, a ver si me gusta o no me gusta. Pero me gustó mucho, la verdad. ¿Le gusta mucho? A mí no me gusta mucho. ¿No te me gusta? Parece demasiado ácida. Por dentro es ácida, pero si está bien hecha y el recubierto de azúcar está bien hecho, también se nota el contraste entre lo ácido y lo dulce. Ah, sí, eso sí. Y también tiene semillas. Bastante sí, algunas, creo que hay algunas que también van sin semillas, pero la que yo me comí tenía semillas. Y las otras técnicas, el hacer la figura con sí, azúcar, ¿le gustó? Choitaien, el hombre, bueno, las figuras hechas tras soplar el azúcar son mis favoritas. Tengo que decir que me parece realmente increíble lo que hace este hombre, el poder soplar esa masa de azúcar y después irla moldeando poco a poco. Y después hay que comentar también que en muchas ocasiones estas figuras se pintan posteriormente y son toda una forma de arte. Se trata de una manera también de proteger todas estas antiguas profesiones que Beijing y otras ciudades tenían en el pasado, que son profesiones muy artísticas, que tienen mucho que ver con la cultura china, y transmitirlas. Esta es la época ideal para hacerlo. Pero yo creo que lo más importante de esta experiencia que tuve allí es seguramente el ver por qué para los chinos es tan importante esta fiesta, porque todos tienen recuerdos de la infancia, recuerdos muy bonitos de jugar con sus familias, de cosas tan sencillas como ese niño que veíamos que se estaba comiendo su animal hecho con azúcar. Pues yo creo que eso está realmente relacionado con la esencia de la fiesta de la primavera, todos estos recuerdos que nosotros en Occidente también tenemos durante las Navidades. Bueno, también quiero preguntar a José si usted ha probado alguna vez la acerola caramelizada o no. A mí me pasó un poco como a ti, la probé una vez y no me gustó demasiado, me parecía muy ácida, ¿no? Pero bueno, efectivamente la probé sin el caramelo. Entonces, pues bueno, como dice Rubén, seguramente con el caramelo pues el azúcar se combina con ese sabor ácido y mejora. No saben que esta es una serie de comidas. Además de hacer acerola, también pueden elegir otras frutas. También hay de frutas, de ñames, de batatas. Prefiero otras cosas que acerola. La fresa está bastante mejor para mi gusto no chino, ¿no? Sí. Para mi gusto occidental. Pues yo me voy a quedar con la acerola. Tanjulú. Bueno, es el verdadero, el original. El original. De esta comida. Además de comer tanjulú, también durante las fiestas pegamos carácter fu, como usted ha imprimido ese fu, que en la puerta. Aquí tengo uno grande y creo que también ustedes tienen dos fu pequeños. Vamos a enseñar a los televidentes cómo es este fu, que aquí así, tengo ¿no? uno grande, que aquí dice fu. El fu de ustedes es diferente que el mío, porque el mío está al revés. Ajá. ¿Saben cómo se pega en la puerta? Sí, se suele pegar al revés, ¿no? ¿Y al qué revés, significa? ¿No? Pues significa que la suerte llega a la casa. Sí, el símbolo, llega. Porque al revés en chino es tao. Tao es igual, la pronunciación es al revés, es igual que llegar. Por eso decimos que la buena suerte ha llegado a su casa. Y aquí buena además de... ha llegado. Y además de este fu, aquí podemos ver un pez, una pez. También pez en chino es yu. Esta pronunciación también corresponde con sobra, es decir, que en el año pasado no faltamos, sino sobra. Bueno, lo ponemos abajo y después de hablar sobre pegar fu, también, además de fu, ¿qué más pegamos en la puerta? ¿Quién sabe?
Bueno, podemos pegar también, bueno, el fu es lo, como lo más importante, ¿no? Que lo ves por todas partes centro, aquí en China. Y sí. A los dos lados. Sí. ¿Qué hay a los dos lados, José María? Pues a los dos lados están estos dísticos, como este que habíamos visto anteriormente, que bueno, con frases se pega en los dos lados y también en la parte superior, en el dintel. Y esto lo podemos ver en muchísimas puertas de China, porque también significa, bueno, pues que son buenos augurios, que entre la felicidad y la buena suerte para el nuevo año, ¿no? Bueno, empieza de nuevo una actuación. Vamos a ver la gala en vivo. Thank you.
Bueno, bienvenidos de vuelta. Queridos televidentes, mientras que ustedes veían la danza y nosotros tres estamos en el estudio cortando el papel, que cortar el papel también es una costumbre tradicional de China. Es una artesanía, una técnica, no tan fácil para dominar. Efectivamente. Ahora solo podemos hacer algo sencillo, que lo que estoy cortando es un copo de nieve, creo. ¿Qué están cortando ustedes? Pues yo, ahora lo sí. comprobaremos en cuanto... Yo no estoy cortando nada porque estas tijeras no cortan nada. ¿Ah, no? Pero bueno, lo estoy intentando. Pero sí, efectivamente, sí. Esta técnica es, bueno, es uno de los adornos más habituales en China, ¿no? Uh-huh. Y se hace por estas fechas y se suele pegar el Toma, resultado... José Maya, te presto estas tijeras. Muchas gracias. El resultado se suele pegar en ventanas, en puertas, sí. Y tiene, pues bueno, un montón de, pues, bueno, de escenas distintas, ¿no? De dibujos distintos, escenas de labranza, de animales y demás. Y además, como curiosidad, es uno de los patrimonios inmateriales de la UNESCO que tiene, sí. que tiene China. Entonces, bueno, sí. es uno de los más importantes. A ver si con estas tijeras consigo cortar algo. Uh-huh. Además de llamar cortar el papel, también en chino lo llamamos flores de la ventana. Porque ¿flores son, de la ventana? Sí, porque son decoraciones para pegar en la ventana. Ah, también se cuelga en la ventana. Caray. Sí, pero es demasiado difícil para mí. Bueno, sí, yo creo que ya he acabado complicado. De cortar, pero no estoy seguro de si lo he hecho bien o soy... O sea que si sale muy mal, por favor, la audiencia que me perdone, bueno. porque realmente no tenemos mucha manera de... Y también hacer. Terminé, vamos a abrir a ver si logramos o no. Expertos. ¡Ay, qué bonito! A ver. ¡Ay, lo que Venga, hice es bastante ver, bonito, vamos a ver eh! Sí, si efectivamente. Venga, vamos a ver si efectivamente... Mío. Es... Lo he conseguido. Vaya, muy bien. Bueno, bueno, qué maravilla. Esto es muy bonito, me ha salido bien. Una estrella muy bonita, como ven, con múltiples pliegues. Y esto tan solo recortando un papel gracias a los dibujos que tenía encima. Sí. Bueno, es una técnica que yo creo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo realmente, ¿no? Para conseguir tal nivel de perfección. Sí, tal nivel de perfección que no es mi caso, porque ahora, mío, ay, que, ay, José, fracasaste. Un poco desastre. Ay, qué vergüenza, José. Un poco desastre, lo he cortado de más, pero es que con estas tijeras. Pero tengo aquí otro, hemos hecho trampa, es más pequeño, pero así es como debería quedar, ¿no? Más bonito. Bueno, a ver... A ver, también el que hice es bastante bonito, ¿eh? Bueno, sí, los vuestros son de calidad. Sí, creo que es un... Es culpa de las tijeras. Copo de nieve. O es porque es un dragón y eres un poco... Un poco impetuoso. Es el copo de nieve demasiado. Que corté yo. Me parece bastante bonito, ya que esta es la primera vez que hago el cortar el papel. Y después de este programa voy a llegar a casa a pegar este florecito en la ventana de mi casa. Aparte, el tuyo es rojo, que es el color de la suerte. Sí, claro. Bueno, queridos televidentes, no crean que las flores de ventanas de China es tan sencilla, tan a veces uno fracasa como lo que hacemos nosotros. A través del siguiente vídeo vamos a conocer los verdaderos papeles cortados por los artesanías chinos. Vamos a ver. La luz trae la vida a este gallo. Zhang Xiaolin, el hombre detrás del mayor conjunto de creaciones de papel recortado, está especialmente orgulloso del gallo de este año, que es parte de sus nuevos trabajos. Las plumas están organizadas en 7 y 8, números que señalan la buena suerte y con símbolos que muestran la antigua longevidad y toman los puestos centrales. Además, la flor nacional de China, la peonía, está ahí para simbolizar las riquezas y el honor y complementa la gran cantidad de buenos presagios que representa el gallo. Los gallos tienen una fuerte connotación de prosperidad en la cultura china. Se cree que su sonido ahuyenta la oscuridad y las cosas negativas. Los gallos son famosos por su espíritu luchador y sus figuras se utilizan a menudo como guardianes de los hogares. Chang declara que las creaciones de papel recortado al estilo de Beijing son particularmente queridas por su asociación con la historia real de la capital. Sus patrones rojos son populares en toda China y son una decoración obligatoria en las casas durante el Año Nuevo. El papel recortado ha sido popular en China desde que tenemos papel. Las herramientas son sencillas de conseguir y los sujetos son sencillos de encontrar. Necesitamos poner nuestras esperanzas en algo como el color rojo. Y si crees en el poder mágico del papel recortado,
La mejor época para colocar en casa estas piezas artísticas es el día 25 del último mes del calendario lunar. Bueno, bienvenidos de vuelta. Después de cortar el papel, que fracasó, José María, sí. Vamos a hablar sobre más tradiciones. Pero no pasa nada porque es un dragón. Así es, un dragón. Vamos a seguir hablando sobre las tradiciones de la antigua China durante esta fiesta. Por ejemplo, no podemos olvidar de la parte que ocupa fuegos artificiales, porque esta costumbre, sobre todo a las, se hace sobre todo a las 24 horas de la noche vieja, de esta noche, para encender fuegos artificiales. Se dice que el ruido que produce los fuegos artificiales es la llama a la puerta al cielo para que los antepasados fallecidos que viven ahora en el cielo, en el paraíso, sepan, miren la vida nuestra tan feliz como la que están teniendo ellas, y también para que no se preocupen por nosotros. Sin embargo, para mantener un cielo azul por toda China, no solamente en la ciudad de Beijing, se está exhortando una reducción de fuegos artificiales. ¿A ustedes les gusta? Bueno, a mí los fuegos artificiales me parecen muy bonitos, los petardos no tanto, que es más ruido y demás. Son dos cosas diferentes, sí, totalmente diferentes. Sí. Pero bueno, y esto también ahuyenta al Niang, también, como comentábamos antes, ¿no? Pero bueno, China inventó la pólvora, o sea que todo esto que tiene que ver con la pirotecnia, con los fuegos artificiales, con los petardos, pues está muy unido a las raíces y a la cultura tradicional de China, ¿no? Efectivamente, como estabas comentando, últimamente se están restringiendo, bueno, por eso precisamente, porque crean mucho humo, contaminan, y además porque tampoco son del todo seguros. O sea, muchas veces en estas fechas mucha gente llega a los hospitales. Sobre todo los pequeños. Claro, sobre todo para los niños, pues bueno, es fácil que te estalle en la mano, que te arranque un dedo, son cosas. También el ojo. Sí, en los ojos. Entonces, bueno, pues lo que se está intentando es restringirlos un poco, pero es verdad que forman una parte muy importante de la fiesta, ¿no? ¿A usted le gustan fuegos artificiales? Pues sí, la verdad, Usoyu, esta tarde cuando me dirigía aquí a los estudios de CGTN en español, pues no dejaba de escuchar fuegos artificiales, quizá cada año menos, por lo que acabáis de comentar, tú y José María, de las restricciones debido a la contaminación y para poder tener todos un cielo más limpio y por temas de seguridad. Pero efectivamente, se trata de una parte muy importante de la fiesta de la primavera. Se trata, por un lado, de celebrar que ha llegado la primavera y, por otro lado, de asustar al monstruo Nian. Por otro lado, como tú has dicho, llamar la puerta a los antepasados y a los que ya nos hayan dejado este mundo para que puedan también celebrar con nosotros esta llegada de la primavera, esta llegada de los tiempos más cálidos. Y sí, la verdad es que siempre son muy bonitos de ver. No hay nada mejor que situarse en un punto alto, en cualquier lugar, ahora ya más pequeño de China, donde haya más fuegos artificiales, y vislumbrar todos estos fuegos que saltan al cielo. Y no son planeados, sino que los ciudadanos chinos ellos mismos los compran y los tiran, y por lo tanto es un espectáculo, yo creo, muy único. Bueno, según mi guión, ahora le toca a mi tema bastante favorito, que es la comida de la cena de esta noche vieja. ¡Qué hambre, Usoyu, qué sí, hambre! Sí, yo también tengo mucha hambre. Sí, la verdad. Y al hablar sobre la comida de esta noche, no podemos olvidar que es la comida más importante y más popular para todos los chinos, que es los ravioles chinos. Y que tiene un relleno de diferentes verduras, o algunos con carne o sin carne. Y a veces en la noche vieja en mi casa, mis padres hacían los ravioles, a veces poniendo una moneda pequeña o un pequeño caramelo para poner uno de los ravioles. Y después, cuando comemos, a ver a quién le toca esta suerte de comer este raviol especial. Significa que en el año próximo, en el año nuevo, vas a tener muy buena suerte. ¿Qué saben de ravioles? Bueno, esto que han probado varias veces, ¿no? Sí, claro. Bueno, es una comida muy popular en China, no solo en la noche de fin de año, ¿no? Pero esto que comentabas, esta tradición de poner dentro de uno de los raviolis, pues a lo mejor una moneda o a lo mejor un fruto seco, y a quien le toca va a ser muy afortunado en el siguiente año. En España tenemos algo parecido, que es en el roscón de Reyes, que es en un dulce que se come al final de las Navidades. También
se pone en una de las partes del roscón, pues este pequeño objeto, esta pues moneda o lo que sea. ¿Te ha tocado alguna vez? A mí me ha tocado. Soy dragón, por favor. ¿Cómo no me va a tocar? A los caballos nos toca menos, yo creo. Pero efectivamente, y significa un poco lo mismo, ¿no? A quien le toca, a quien corta por ahí el roscón y le toca la sorpresa, pues bueno, va a tener muy buena suerte y demás. Pero efectivamente, hemos probado los jiaozi, los ravioles chinos. Los ravioles chinos. Están muy buenos, los hay de muchos sabores distintos y son, pues bueno, de las partes más tradicionales de esta fiesta, ¿no? Además, yo creo que se comen en toda China, me parece, ¿no? Sí. Hay pequeñas diferencias entre distintas regiones, pero creo que se comen en toda China. Me parece que en el sur come menos ravioles, sino niangkao. Uh-huh. Niangkao es un tipo de comida de dulce de China. Efectivamente, y este dulce de nuevo tiene mucha relación con la lengua, porque niangkao, aparte de significar los caracteres chinos de año y tarta, por otro lado, también significa, si cambiamos el carácter con una pronunciación parecida, cada año más alto, el carácter cao, sí. El carácter que significa alto. Entonces, es un símbolo que nos anima a que el año siguiente, pues por ejemplo, en el trabajo tengamos cada vez más promociones, que nuestra salud sea cada vez mayor, que año tras año nuestra suerte, nuestra fortuna vaya aumentando. Y comentando una cosa relacionada con este roscón de Reyes que José María nos acaba de mencionar en España, hay una especie de, bueno, hay un origen por el cual los jiaozi, los aviones chinos, tienen esa forma. Como bien has mencionado, Wushuoyu, dentro de los jiaozi se suelen colocar monedas o otros objetos que simbolizan la prosperidad al año que viene. Y es que el jiaozi también tiene la forma de los yuanbao antiguos. Ajá, de oro. Efectivamente. Que en los que también se guardaba dinero, un objeto de mucha fortuna, y por lo tanto este jiaozi, este raviol chino, realmente simboliza la riqueza, la prosperidad, el esperar que tras comerlos el año siguiente todos podamos volvernos más prósperos y lleguen más recursos a la familia. Y luego un último apunte sobre los ravioles chinos, también es muy común hacerlos en familia, ¿no? Hacer estos raviolis para la noche de esta noche, efectivamente. Entonces, pues bueno, eso también tiene mucho que ver con toda esta reunión familiar y la importancia de que toda la familia esté junta y celebre junta, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Y además de comer ravioles en esta cena, también tenemos unas reglas al comenzar estos platos, porque toda la familia reunida en una mesa redonda, y tiene que ser la persona de la mayor edad ser el primero de mover los palitos para tomar los platos. Significa un respeto a los mayores. Y también antes de que comamos hay que tomar una porción al lado de la mesa para dar esta comida a los antepasados fallecidos. También es un costumbre de respeto. También en la mesa de esta cena también tiene que tener pollo, carne de pollo y también carne de pescado. Porque pollo en chino es ji. Chi, la pronunciación es igual que acumular, significa que en el año... Chile de chi, por eso en el año nuevo acumulamos, y yu, hemos dicho, significa que abundancia, sobra, que no sobra. Faltemos. Y tengo una pregunta, por comenzar ahora el año del gallo, ¿habrá más pollo en las mesas este año o no? Creo que sí. ¿Qué saben de los platos famosos chinos con el pollo? Bueno, hay uno de mis platos favoritos, esta pregunta va con trampa. Hay un plato que me gusta mucho, que se llama Xihonshu Chaojitan. Está relacionado con el pollo porque contiene huevo. Es un plato muy sencillo que simplemente contiene huevo y tomate. Y es muy sencillo, se le añade también sal o azúcar, o sal y azúcar, dependiendo de la variedad, dependiendo del sitio de China de donde se esté haciendo este Xihonshu Chaojitan. Pero a mí me encanta, y comerlo con arroz es lo mejor. Y efectivamente, este plato contiene el símbolo de chi, que es el de pollo. Pero también hay otros platos populares con este símbolo, como por ejemplo el Kompao Jiting. No sé si José María lo conoce. No lo conozco. ¿No lo conoces? ¿Kompao Jiting no lo conoces? No, pues Kompao Jiting es un plato que es un poco picante, tiene pollo. También un poco dulce. Sí, también tiene un poco dulce. Tiene pollo, ¿y qué más tiene el Kompao Jiting? Maíz, pollo. Maíz. Y se nota un poco, el pollo suele ser normalmente un poco más blando y el maíz un poco más duro, tiene ese tipo de textura. Sí, sí. ¿Es el pollo kung pao?
lo que estáis hablando. Entonces sí que lo conozco. Sí que lo conozco. Entonces, claro. Seguramente, porque a mi juicio este es un plato bastante bien acogido, sobre todo por los extranjeros. Sí, sí, sí. Y en el extranjero es uno de los platos principales que se conocen de China, ¿no? Sí, sí. Bueno, además de hablar sobre la comida durante la noche vieja, me acaban de comunicar que viene otra actuación desde la gala en vivo. Vamos a ver. Vayamos allá. Bueno, estábamos diciendo sobre los platos con pollo y también quiero destacar que a mí me gusta mucho que es un plato con pollo de la provincia de Hainan, la isla sureña de China, que es Wenchangji. Wenchang es un lugar, una ciudad de la isla de Hainan, donde produce muy rico pollo, que es blanco, pero con unas salsas especiales sale riquísimo ese pollo. Cada vez cuando visito Hainan voy a comer este tipo de pollo. ¿Lo han probado ustedes? Yo no lo he probado, pero vamos, por tu descripción estoy deseando a partir de ahora ir a Hainan, que además es un sitio maravilloso. Sí, sí. Sí, y ya empieza otra canción de la famosa cantante china Mao Amien. Vamos a ver. Vamos allá. Show 望青春梦呀。
Bueno, bienvenidos de vuelta. Acabamos de escuchar una canción de la famosa cantante de nivel maestra de China que se llama Mao Amien. Durante esta fiesta, darse sobre rojo es una costumbre nuestra bastante famosa. En la antigüedad son los abuelos daban sobre rojo a sus nietos, que con 100 o 200 yuanes, un poquito de dinero. Y con el desarrollo económico de China ahora, el número de dinero en el sobre rojo ha ascendido bastante, ahora 500 o 1000 yuanes incluso. ¿Ustedes han recibido alguna vez este sobre rojo? Pues sí, los hemos recibido, yo supongo que Rubén también, pero desde luego no con tanto dinero. Lo hemos recibido sobre todo a través de aplicaciones en el móvil, ¿no? Ah. Creo que esto se ha desarrollado mucho en los últimos años. Como decías, tradicionalmente se daba un sobre rojo a los niños, ahora es a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces es habitual que en estos grupos de redes sociales... Ajá. Y disculpe, ahora tenemos que dar una prisa, ya que en la gala de la fiesta de la primavera de CSDB empieza la escena en Guilin. Y vamos a ver las actuaciones celebradas en esa escena, lejos de la capital de Beijing, que está en el sur de China, en la ciudad de Guilin. Vamos a ver qué nos trae ese lugar.
Bienvenidos de vuelta. Acabamos de ver las canciones cantadas en la escena de la ciudad de Guilin, en la región autónoma Zhuang de Guangxi. Y sabemos que, José María, usted tiene experiencia de visitar la ciudad de Guilin. Sí, ¿qué sí, impresión le ha dejado? Totalmente. Bueno, veíamos, bueno, a nivel de producción televisiva, totalmente es espectacular, lo estábamos comentando, sí, sí. Sobre todo en el agua, con un montón de barcos, con un montón de luces, muy espectacular. Pero efectivamente tiene mucho que ver con el agua esa zona de Guilin, porque bueno, está el río Li, hay mucha agua en el sur de China, y es una zona pues muy espectacular, con unas formaciones montañosas kársticas que hacen un paisaje muy, muy, muy especial, ¿no? Y además es una zona muy verde, es una zona muy bonita, ¿no? Y también cuenta, bueno, es una de las zonas donde también hay bastantes minorías, y bueno, pues cada minoría cuenta con sus propias tradiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, veíamos antes en la actuación anterior lo de la antorcha de fuego, muchos elementos de fuego, y aquí en Guilin, pues mucho elemento de agua, que es lo que allí hay, ¿no? Sí, Guilin me da una impresión, aunque nunca he visitado la ciudad de Guilin, pero me da una impresión de tener muchas montañas muy bonitas, uh-huh. Y sobre todo la montaña que hemos visto en el canto, que es una, se llama montaña de nariz de elefante, ¿no? Uh-huh. De la trompa de elefante, me parece sí. Que es, uh-huh. ¿No? Yo esta no la vi, pero sí que estuve navegando el río Li. Xiangbishan. Sí. Yo estuve navegando el río Li, hasta llegar a Yangshuo, me parece que se llama, es un pequeño pueblo, y bueno, la verdad es que los paisajes son espectaculares, y ves a toda esta gente, pues efectivamente con sus barcas, remando por el río, como un poco la típica imagen que podemos tener en el extranjero sobre China, ¿no? Un poco.
como si estuviéramos haciendo un promo para el turismo de China. Total. Porque sabemos que por el tamaño de la gran nación China, diferentes lugares tienen su paisaje muy distintos. Por ejemplo, Guilin es muy diferente que Pekín. Por eso podemos dar la bienvenida a todos los turistas del mundo para visitar China, para conocer este maravilloso país. Estábamos, antes de este tema, estábamos hablando sobre el dinero, el sobre rojo. Algo muy importante en nuestras vidas, sí, claro. La prosperidad, el dinero. Y ustedes han recibido sobre rojo, ¿no? Sí, lo que estábamos comentando antes, que ahora con las nuevas tecnologías ya no tiene que venir alguien a entregarte un sobre rojo, que sería más bonito, más romántico, pero ahora se hace mucho a través del móvil, ¿no? A través del WeChat, que es parecido al WhatsApp en España. Y entonces, pues yo creo que todos hemos recibido, ¿no? Yo creo que tú también. Sí, yo he recibido un par de ocasiones sobres rojos. En los 3 años que llevo en China, desde que llegué ya por WeChat se empiezan a recibir estos sobres rojos. Pero una cosa que quiero contar aquí esta noche, Wushuoyu, tú sabes que esta tradición de dar los hongbaos, estos sobres rojos, también se llama Ya Sui Qian. Ah, sí, claro. Bueno, pues no sé si lo sabes, imagino que sí, porque conoces muchas cosas de China, pero hay una leyenda detrás del Ya Sui Qian. ¿Tú sabes una leyenda más? Sí. ¿Sabes por qué el Ya Sui Qian se llama Ya Sui Qian? No lo sé. Pues este dinero de la suerte, digamos, que reciben los niños, es una costumbre que los mayores otorguen dinero a los niños. ¿Y por qué es de esta manera? Pues porque antes había un monstruo en la antigüedad, según la leyenda. China está lleno de monstruos. Efectivamente. Sí. Según la leyenda, un monstruo que se llamaba Sui. Al igual que el monstruo Nian, pero el monstruo Sui. Entonces, sí. La palabra significa poner presión sobre el monstruo Sui para que se vaya, y por eso te doy dinero. Pero deja que profundice un poco más en esta leyenda. Al principio, los padres tenían mucho miedo de que llegara este monstruo Sui y que atacara a sus niños. Este monstruo tenía un poder muy especial. Era tan asustadizo, era realmente tan espeluznante, que los niños se quedaban sin poder hablar. Entonces, los padres no podían saber qué le ocurría al niño. Entonces los padres, viendo todo esto que ocurría, rezaron a los dioses y los dioses les dieron 8 monedas con un hilo rojo uniéndolas. Entonces los padres simplemente ponían este amuleto debajo de la almohada de los niños para que cuando llegara el monstruo Sui pudieran asustarlos. Es un amuleto para que el monstruo desapareciera. Entonces, esta tradición de que los padres, de que los mayores otorguen dinero a los niños, se cree que viene de esta leyenda, un poco de ahí. De este dinero, estas monedas se convirtieron en los billetes que conocemos ahora, y el hilo rojo se convirtió en el sobre, en el hongbao. Entonces, de ahí esta tradición del Ya Sui Qian, el de poner presión sobre el monstruo Sui para que se vaya. Bueno, qué leyenda tan bonita, sí, como sí, esta. No, pero hemos dicho que dar sobre rojo o dar ese Ya Sui Qian ha experimentado una trascendencia desde la antigüedad china hasta la China actual, como José María ha dicho que ahora se da por móvil. A veces entre los colegas o entre los amigos nos da mutuamente, en grupos mutuamente, 200 yuanes o 100 yuanes para como un sorteo. A ver quién tiene el mejor suerte, que tiene más dinero. ¿Ustedes siempre tienen este suerte? No. Ustedes extranjeros no se dan hongbao. Sí. Bueno, yo creo, yo me lo he dado con mis amigos que viven en China también. Sí. Te pasas hongbaos continuamente. Incluso a veces, si hemos ido a comer juntos a un sitio y yo pago por WeChat, por el móvil, pues mi amigo o mi amiga me da dinero. En vez de hacerme una transferencia, me da un hongbao como para que sea un símbolo de agradecimiento. Bueno. Pero es muy curioso cómo ha realmente revolucionado Internet muchos aspectos de la vida cotidiana de China, que ahora no solo cosas tan comunes como comprar comida, como comprar ropa, comprar todo tipo de artículos por Internet, se realizan a través del móvil, sino también esta costumbre de dar los hongbaos. Y este año, uno de los desarrollos más grandes en comparación a otros años, recordarás perfectamente que hace 2 años aproximadamente, precisamente a la gala de la fiesta de primavera de CCTV, se popularizaron los hongbaos gracias a la aplicación de WeChat. Pues este año Alipay ha hecho, Alipay, que es otra de las aplicaciones para pagar por Internet, muy famosa en China, del grupo Alibaba,
también ha intentado innovar a este respecto y ha hecho Hongbaos por realidad virtual. No sé si has visto estos días que escaneando el carácter Fu, el carácter que hemos enseñado hace poco con el Alipay, puedes también conseguir Hongbaos, conseguir premios y conseguir muchas cosas. Por lo que Internet realmente se está utilizando como una plataforma de una manera para promocionar la cultura china tradicional, pero de otra manera. Bueno, nos da mutuamente Hongbao para también traer buena suerte y buen deseo para los demás. Y CGTN en español acumuló también por su cuenta de WeChat, Weibo, Facebook o YouTube los deseos de los televidentes para el Año Nuevo Chino. Vamos a ver. Buenas a todos, soy Aaron. Estoy en casa con mis dos hermanitos. Hola, me llamo Jeremías. Soy Manuel. ¿Nos parecemos o no? Es que somos trillizos. En ese momento que os deseamos un año lleno de prosperidad y esperanza. ¡Feliz Año Nuevo! Uno, dos, tres. Bueno, además de esto, CGTN en español también acumulamos los buenos deseos. Tan bonitas y esperamos lo mismo para ustedes. Y estábamos hablando sobre estas fiestas y sabemos que durante estos 7 días de vacaciones, toda la nación china, el pueblo chino, estamos en vacaciones. ¿Y ustedes también? ¿Qué plan tiene para estos días? Bueno, nosotros no tenemos vacaciones, por lo menos yo no tengo, pero desde luego el año pasado no pude celebrar esta noche, no pude celebrar tampoco las vacaciones. Entonces, pues bueno, este año desde luego no me lo quiero perder, sobre todo después de haber visto estos espectáculos tan estupendos. Pues bueno, yo lo celebraré, intentaré ahora ir a cenar o a tomar algo con amigos y bueno, pues pasarlo lo mejor posible, ¿no? Que de eso se trata. Yo soy una de las cosas que quiero decir antes de nada, me han encantado los deseos que hemos recibido por parte de la audiencia. Yo también tengo un deseo para todo el mundo, que en chino también con los 4 caracteres, xin xiang,
Shichang. Ajá. Quiere decir que los deseos de tu corazón se conviertan en realidad, se conviertan en hechos reales. Y ese es mi deseo para la audiencia. Y en cuanto a la celebración de la fiesta de la primavera, en mi primer año de China, lo pasé en el norte de China, en la ciudad de Shenyang. Y ahí pues pude celebrar con algunos de mis amigos que son de allí, o algunos de mis primeros amigos chinos. Aunque todavía no sabía mucho chino, pude ver cómo hacían los jiaozi, pude ver cómo me senté en casa de uno de ellos y pude compartir con ellos esa cena tan especial. Esta noche pues también planeo pasarla con amigos, viendo el resto de la gala de CCTV y comiendo también cosas muy ricas. Ajá, bueno. También tengo buenos deseos para el año nuevo, para el año del gallo, que es la paz mundial. La paz Qué mundial, deseo tan grande. Muy importante. Tan importante. Y además también mucha salud a mi familia y también a mis amigos, mis colegas, y mucho éxito en el trabajo. Y después de hablar de esto, tenemos que repasar los días antes de esta fiesta, porque también hubo pequeñas fiestas para celebrar días especiales, como por ejemplo Lapa, decimos fiesta de Lapa, o Xiaonian, el Nian pequeño, y también después el 15 de enero, según el calendario lunar chino, 15 de enero es la fiesta de faroles. ¿Qué saben ustedes de estos tres días tan importantes? A mí, bueno, si tú quieres luego añadir algo, a mí del Xiaonian, que se celebra 7 días antes del fin de año, pues bueno, es cuando se empieza, cuando se limpia la casa, cuando se empieza a organizar las cosas para el fin de año, ¿no? Y lo que me parece más bonito es otra de estas tradiciones legendarias un poco, que de estas hay muchas en China, que tengo aquí apuntada, que es que, bueno, lo que se hace es una ofrenda al dios de la cocina. La cocina es muy importante en las casas chinas, y entonces se limpia la cocina y se le ofrece un dulce a este dios de la cocina, que es el encargado de subir al cielo e informar al emperador de Jade, bueno, de cómo está esa familia, de cómo se portan. Entonces es importante tener la cocina limpia y tener a este dios de la cocina contento para que las informaciones sean buenas, ¿no? ¿Y sabes por qué el dios de la cocina sube de nuevo al dios Jade para hablar con él? ¿Sabes cuál es el motivo? No lo sé. Pues porque el dios Jade es el encargado de repartir la fortuna entre los mortales. Ah, perfecto. Entonces, según la información que el dios de la cocina le dé al dios Jade, el dios Jade, en forma de karma, devolverá las cosas buenas que hayan hecho los signos del zodiaco y las cosas malas que han hecho. Por lo tanto, los dragones, las ratas y los caballos, tenemos que portarnos bien para que este dios de la cocina durante el Xiaonian esté contento y diga buenas cosas de nosotros al dios principal de la cultura china, que es el dios Jade. Tenemos que portarnos bien, o por lo menos tener la cocina limpia, ¿no? Efectivamente. Bueno, recién descubrí que ustedes dos son expertos de las leyendas chinas. Y para mí, la fiesta de Lapa, solo para hacer sopa de lapa, de muchos contenidos, y también hacer ajos en vinagre para hacer un vinagre especial. Pero todas estas son las tradiciones chinas para celebrar esta fiesta tan importante. Y pues hemos llegado al final de este programa especial de CGTN en español y sobre la gala de la fiesta de la primavera de CCTV. Desde la capital china, Beijing, les deseamos un feliz año nuevo chino. En el idioma chino lo decimos de esta manera, que es 新春快乐，今年大吉 ！Feliz año nuevo！ Feliz año nuevo a todos！